Bienvenidos a un nuevo video de Minicreaciones. Ayer estamos aquí en Minecraft en un episodio más de City Crea. Y pues el día de hoy vamos a continuar aquí pues con nuestras construcciones. El día de hoy vamos a hacer un edificio así como vieron en el título del video. Aquí pues voy a hacer acá del lado del aeropuerto. Voy a poner un poco más de edificios porque allá lo que vendría siendo el centro de la ciudad, pues no tenemos ningún edificio como tal, sino tenemos puras casas o mansiones. Y pues el día de hoy vamos a trabajar en el primer edificio aquí en City Crea. A mí me gusta pues un edificio, bueno, los edificios un poco modernos, trabajar un poco esas construcciones. Entonces vamos a trabajar pues el día de hoy ese edificio. Vamos a trabajar pues hormigón blanco, concreto blanco, el gris, un poco de panel, bueno, no va a ser un poco, pero vamos a trabajar panel de cristal azul, negro y pues tal vez las losas de piedra. Ahorita voy a ver cuál le queda mejor. Entonces vamos a empezar. Primero vamos a poner algo para el piso. Yo lo voy a hacer con una de estas terracotas vidriadas. Me gusta esta, la gris claro. Entonces vamos a hacer primero con el hormigón blanco un contorno. Lo que vendría diciendo para la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y creo que con eso se está bien. Y hacia acá va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 por 14. Después vamos a reducirle por ahí algo. Bueno, de una vez aquí va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 14 por 12. Un rectángulo. Y pues ahora vamos a cerrarle aquí. Le vamos a poner lo que vendría siendo pues el piso. Yo lo estoy haciendo así sobre un bloque, sobre el césped, sobre el piso natural. Y pues aquí vamos a trabajar esto. Yo lo voy a hacer aquí con las figuritas estas. Entonces yo ahorita pongo el piso y vuelvo. Y ahora sí vamos a trabajar unas puertas. Yo voy a poner las de roble oscuro. Entonces vamos a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el número 7. Y hacia acá igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el número 7. Ahí quedan de esta manera. Ahora aquí lo que vamos a hacer es pues básicamente con nuestro panel de cristal, bueno, con el hormigón gris, vamos a hacer esta, el marco de la puerta. Y ahora sí, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está, 5 paneles de cristal de altura. Vamos a estar trabajando. Ahí está. Con el color negro. Color panel de cristal negro. Y aquí en lo que vendría siendo las esquinas, vamos a levantar con el color blanco. Esto así, todo lo demás lo ponemos con panel de cristal. Aquí como ya vieron que lo puse. Y sobre esto vamos a trabajar una línea más de color blanco. Todo así, el mismo rectángulo. Solamente un bloque de altura. Aquí se me fue un poquito. Quedaría más o menos pues así. Y ahora lo que vamos a hacer es contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y si es que igual, ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de aquí vamos a poner, este es 1 y 2. Ahí así. Luego sacamos otro más. 2. Otro más. 2. Ahí van. Lo que vendrían siendo pues 3 de a 2 así. Y luego sacamos 1 de a 4. Ahí va 1, 2, 3 y 4. Ahora repetimos pero hacia adentro. Con los de a 2. Igual son 3. 1. 2. Y 3. Algo así. Y después de este contamos uno de a 4. Ahí va 1, 2, 3 y 4. Volvemos a contar otros 3 de a 2. Ahí va 1. Van 2. Ahí. Y van 3. Contamos otro más de a 4. Van 2, 3 y 4. Debería de irse viendo pues más o menos así. Vamos a volver a contar otra vez esos 3 de a 2.
No, aquí así, ahí va uno, dos y tres, y otro de cuatro. Ahí van 1, 2, 3 y 4. Y volvemos a repetir. Otro de a 2. Bueno, otra vez los 3 de a 2. Ahí va 1, 2 y 3. Aquí así. Volvemos a poner otro de a 4. 2, 3 y 4. Y terminaríamos poniendo otra vez esos 3 de a 2. Ahí va 1. Ahí van 2. Y ahí van 3. Queda un poco alto. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es subir esta esquina de acá, de donde no contamos. Aquí está donde contamos. Aquí no contamos. Aquí, esta esquina la vamos a subir hasta allá arriba. Acá arriba lo que vamos a hacer es pues poner uno más y lo vamos a jalar hacia acá, para pues conectar esta de aquí. Y ahí quedaría esta parte así. Ahora todo esto que quedó aquí, pues en estas líneas o en esto, vamos a rellenarlo con panel de cristal azul, claro. Y esto pues quedaría algo así. Ahora vamos a repetir exactamente esto en la parte de acá atrás. Pero ahora vamos a subir la esquina en este lado. Aquí, como en esquina contraria. Allá subimos esa, ahora subimos acá. Vamos a repetirlo exactamente igual. Y pues aquí se iría viendo de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es con este mismo concreto blanco cerrar aquí el rectángulo. Vamos a jalar hacia acá y hacia acá, igual del otro lado, para poder cerrar pues lo que viene siendo el rectángulo que tenemos. Y pues lo que vamos a trabajar después ahora va a ser con otro panel de cristal. Un poco diferente va a ser el diseño. Entonces pues vamos a volver a subir aquí lo que vendría siendo. No, ya no hay que subir nada. Ahora lo que vamos a hacer aquí va a ser esto. Así, miren. Aquí a partir de la zona esta donde vienen los cristales vamos a poner pues estos dos que ya tenemos, y vamos a poner 1, 2 y 3, 1, 1, 1, 2 y 3, y debería quedar con un espacio de 5. Entonces aquí ponemos esto así, no, mejor no, vamos a sacarlo hacia acá, 1, 2 y 3, 1, 1, 1 más, y ahora sí los 3. Y ahora todo esto lo vamos a subir o a sacar un bloque. Todo lo que habíamos puesto aquí lo vamos a sacar un bloque, así de esta manera, como se van dando cuenta. Todo lo sacamos un bloque, porque aquí vamos a trabajar un diseño diferente en pues lo que sobró de espacio. Entonces sacamos de los dos lados un bloque, así en todo lo que habíamos puesto, con estas especies como de S o estas curvas, este diseño que pusimos aquí. Bueno, aquí ya estuve viendo cómo lo vamos a hacer, y pues aquí va a ser a tu decisión si quieres trabajar con el panel de cristal de gris o el cristal normal. Aquí vamos a trabajar este diseño así, así se ve con el panel de cristal. Pues aquí vamos a poner las losas y pues aquí queda separado. Y la otra forma es acá con el cristal. Aquí, como se dan cuenta, pues queda pegado. Aquí no hay problema. Yo lo voy a trabajar con el cristal, me gusta más cómo se ve. Entonces lo que vamos a hacer, pues aquí en estos dos, bueno, vamos a destruir nuestra guía. Aquí de estos dos que vienen aquí vamos a poner 1, 2, 3 y 4. Ahora si acá contamos que sean 1, 2, 3, 4 y 5, y ponemos 1, 2 y 3, 4. Y pues simplemente unimos con uno sin esquina. Como se dan cuenta, está bastante fácil. Son 4. Uno como que hacia adentro y los otros 4. Y los repetimos arriba. No sé si entendieron bien, por lo mismo que tenía pues allá la
Lo demás ya lo destruí. Aquí ponemos 4. Uno en esquina quedaría pues aquí exactamente como que en la esquina de aquí. Ahí como se dan cuenta. Y aquí los otros 4 y volvemos a trabajarlo arriba. Todo lo vamos a trabajar así. Todo, todo así puro cristal hasta llegar a chocar ya en el rectángulo. Y bueno chicos, aquí ya terminé de poner todo el cristal aquí como se dan cuenta. Ahora lo que vamos a hacer es sacar pues aquí en nuestro rectángulo que teníamos acá abajo pues un bloquecito más. Todo esto de aquí para que no se vea mal. Y ya que lo pues tengamos así en todo el contorno, vamos a trabajar las losas ya teniendo igual el cristal. En la parte de arriba de este bloque, aquí va 1, 2, en la parte de arriba. Vamos a hacer esto así. Ponemos 4, 1, 2. Y pues ahora son 4 hacia acá. 1, 2, 3 y 4. Igual, aquí, bien, bien en la parte de arriba. Hacemos lo mismo. Y nos vamos a ir pues básicamente así. Acá igual, en la parte de arriba. Que no quede pues aquí así. Que no quede así. Tiene que quedar así como en esquina. Y pues lo vamos a ir trabajando hasta allá arriba. Aquí que son de a 4, trabajamos 1, 2. Y ahí en el segundo, 1, 2. Y aquí. Siempre va a ser en el segundo. En el segundo bloque de altura, en la parte de arriba. Aquí pues no hay problema en esos porque son solamente de 2, entonces en el de arriba. Pero en ese que son de 4, en el segundo bloque hay 1, 2 y volvemos a contar 1, 2. Y lo colocamos igual acá otra vez, 1, 2, 1, 2 en la parte de arriba del bloque. Así como lo van viendo, igual aquí 1, 2 y 1 y 2. Otra vez 1, 2, así todo, todo hasta llegar ahí arriba. Chicos, ya terminé de aquí de poner todo lo que vendrán siendo las losas. Terminándolo de poner de un lado, pues te vas hacia el otro lado. Igual como lo habíamos puesto con el cristal azul. Y aquí como se dan cuenta tenemos pues ya todo eso. Solamente nos falta esta columna por los lados que mide 5 bloques de ancho. Pero antes de hacerla vamos a tener que quitarle aquí estos tres, así, para que quede un poquito con más de curva. Vamos a poner yo creo otro, así, solamente quitamos el de la esquina. Si quieres o si no lo puedes dejar así, creo que no afecta mucho. Y pues hasta acá arriba vamos a ponerle igual la otra capa de concreto. Igual lo puedes trabajar con cuarzo, no hay problema, tal vez se ve un poquito mejor. Entonces aquí ponemos esta otra capa acá arriba. Si el video se les hace un poquito largo, pues es porque pues es un edificio muy grande y no está tan difícil de hacer. El proceso es más en poner las losas, las figuritas por ahí, el diseño que hicimos. Y pues la verdad, si se les hace mucho, 20 minutos, no saben el trabajo que tengo. Aquí vamos a quitar si es estos dos, así. No saben el trabajo que estoy teniendo para poderlo hacer. Un proceso, no sé, 5 horas o más, entre pues toda la construcción, edición, pausas, ir recortando ahí partes que quedaron mal y luego irlo trabajando pues diferentes diseños, ver cuál está bien y cuál no, y volver a destruir y volver a crear otro nuevo para pues traerles lo mejor posible. Entonces ya que tenemos esto aquí, vamos a trabajar la última parte. Para ello vamos a sacar aquí estas dos líneas blancas. Ah, sí. Ay, perdón, me andaba ahogando. Así sacamos nuestras líneas blancas, nuestra columna. Y por el otro lado también, hasta acá arriba. Lo vamos subiendo así poco a poco hasta pues llegar. Mide como 60 bloques de altura nuestro edificio, un poquito más. Entonces esto quedaría así.
Y ahora tomamos el panel de cristal azul y vamos a rellenar todo esto. Todo con nuestro panel de cristal azul. Todo así hasta abajo. Bueno chicos, aquí ya tenemos todo terminado. Todo lo que vendrían siendo los muros. Ahora vamos a trabajar acá el techo. O la parte superior del edificio. Para esto pues va a ser fácil. Vamos a poner a tapar todo con concreto. Vamos a trabajarlo con varios colores. Entonces vamos a poner lo que vendría siendo esta línea así de color blanco. Una hacia adentro de lo que es nuestra construcción que teníamos. O nuestro contorno. Así una línea blanca. Y ahora vamos a tomar un concreto azul. Azul oscuro. Aquí está. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como se dan cuenta, aquí tenemos 2. Entonces vamos a poner uno con blanco. El siguiente con azul. Y este de acá lo vamos a destruir. Se me olvidó por acá ponerle con blanco. Para que quede nuestro cuadrado azul pues exactamente en el centro. Aquí así. Ahí está el cuadrado, como se dan cuenta, exactamente en el centro de nuestro edificio. Ahora vamos a poner con el blanco otra vez. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así. Y por aquí igual 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora los dos del centro. Hacemos esto así. Y vamos a darle un poquito más de grueso a esto. Es la... una H de, pues acá es donde vienen los helicópteros. En caso necesario de que pues no tengan que aterrizar. Y ahora pues estos cuatro de aquí y los cuatro de acá los tapamos con el azul. Y pues básicamente así quedaría nuestro edificio. La H la puedes cambiar de color. Y ahora aquí a un costado podemos hacer una línea más. Con lo que vendría diciendo el concreto blanco. Y ahora sí, para finalizar, tomamos lo que vendría diciendo unas vallas de roble. Ponemos aquí en el segundo. Contamos 1, 2 y en el tercero. 1, 2 y en el tercero. Y ponemos unas hojas. Así, 4 bloques de altura. Unos arbolitos por aquí. Tal vez con 3 de altura para que no quede, no se vea así que está pues chocando ahí. Así. Igual lo puedes hacer por este otro lado. Y acá adentro puedes pues ya decorarlo a tu gusto. Ahí está, se ve así por dentro. Está bastante alto. Y la H, como se dan cuenta, la cambié de color. Entonces pues eso sería todo. Aquí está nuestro edificio por dentro. Se ve bastante grande. Y pues me gustó cómo quedó. Ya lo puedes decorar por dentro como tú gustes. Ahí está. Y pues suscríbanse si son nuevos, si no lo han hecho. Dejen por aquí en los comentarios alguna construcción que quieran aprender a hacer. O otro tipo de edificio, pues no sé, uno para oficinas. O no sé, un edificio diferente. Aquí pues traigo este, ahí mando saludos. Y pues, no sé, denle like para continuar con esta serie o traer un poco más de edificios, porque pues no había pensado mucho traerlos, pero pues por ahí los pidieron y dije, ¿por qué no? Vamos a trabajar un edificio moderno. Y como les digo, dejen ahí en los comentarios otro tipo de edificios que quieren que haga o alguna otra construcción. Aquí hacemos de todo, puro Minecraft Bedrock. No tengo el Java, solamente manejo el Minecraft Bedrock. Por ahí podemos hacer granjas, tutoriales de construcciones, lo que ustedes quieran. Y pues eso sería todo. Suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen la notificación de cada que subo video, porque luego hay muchos que están viendo pues cada video así, cada que subo lo ven pero no están suscritos. Entonces bájenle ahí y suscríbanse para que seamos más.
Esperamos si el video fue un poquito largo, pero como se los dije, es un proceso muy largo. Ustedes están viendo 20 minutos. Yo trabajé durante 5 o 6 horas en este edificio. Y pues nos vemos en la próxima. Hasta pronto.